Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak bideo laborategira, ikusizunezko laborategira. Buenas tardes, bienvenidos al laboratorio video. Estamos en una sesión de serie hablada sobre la serie Autodefensa, que es una colaboración entre Tabacalea y el Festival Crossover, en el que imagino estáis participando esta semana. Nos da mucha ilusión tener aquí, tratándose de un laboratorio justo de experimentación audiovisual, tener a la serie que ha revolucionado Internet, dirigida, bueno, creada por creadores jóvenes y producida por Filmin, producción original de Filmin, en esta sesión serie hablada para seguir completando la colección de procesos creativos de distintos proyectos que podéis siempre ver en la web de Tabacalera. Nada, daros las gracias a vosotros, a Jaume Ripoll y a Berta Prieto, perdón. De igual. Os voy a presentar oficialmente y luego ya pasamos a ver de la serie. Jaume es cofundador, director editorial y de desarrollo de Filmin, director de la Atlántida Filmfest también, guionista y ha producido, entre otros proyectos, El vientre del mar, Ojos negros, Samantha Huston, Doctor Portuondo con Filmin hace 2 años, Autodefensa y ahora Self Tape, que se presentó ayer dentro de Crossover, y Berta Prieto. Actriz, dramaturga y directora, y en teatro es creadora de El China Boom, Fuck Your Mother Family, y pronto, no me acuerdo cuándo has dicho, nada. Bueno, hablo con el micro, sí, ¿no? A lo mejor. Casi. Dios, cómo suena. El 26 de abril estrenas en La Beckett. Eso, Derecho a Pataleta, sí. La obra Derecho a Pataleta. Y la serie fue creada con Miguel Ángel Blanca en la dirección y también con Belén Barenis en la escritura. Y si os parece, vamos a ver el tráiler para recordar, aunque todos la habréis visto ya, y luego empezamos a hablar del proceso creativo. Te lo juro, nada de comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Pero merecemos dos vagabundas, en serio, tía. Hemos tocado fondísimo, tía. Pero fondísimo. Va en serio, va muy serio, o sea, lo vamos a dejar las drogas ya. Ni coca, ni keta, ni speed, ni LSD, ni porros, ni marihuana, ni M, ni opio, ni HD, ni nada. También estoy aprendiendo a construir mi masculinidad. Y lo importante que es cómo posicionarse y el feminismo. Súper importante el feminismo. ¿Qué crees que es más importante ahora mismo? ¿El feminismo o el ecologismo? Llevo toda una vida subiendo los egos de todos los hombres, los que me enamoro. Y es que creo que tampoco os merecéis vivir vosotros una mentira. Tía, no sé, a mí ligarme es muy cachonda de verdad. Es como ir a misa, tía. Como que ya sabes lo que va a pasar. Pues eso, polla dura es como follar, cogerse, chao. Desde que me levanto hasta que acuesto, todo. Tucu, 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 tucu. No vas a cumplir ninguno de tus sueños. Todo el mundo tiene más talento que tú. Todo el mundo tiene más suerte que tú. Y de repente como que me pongo a llorar a saco, como en espacios públicos, súper random. Que es un poco de agua. Que no, tía, creo que nada, joder. Ya, pírate. Pírate ya. ¿Pero qué quieres? ¿Que sea tu buena obra del día o qué? Es el puto Jordi Évole. Jo quan penso en el meu funeral sempre penso en la gent que vindrà. Serà un funeral increïble, serà com una festa. Em fa una mica de fom estar. Siempre puede pasar más, ¿no? Una noche de fiesta, ¿cuándo acaba? No acaba nunca porque es que siempre puede estar pasando cosas. Es que la vida es igual. En algún momento tendrás que ir a dormir. Berta. ¿Qué, tía? Hoy hay rave en Montjuïc, tía. Bueno, pues enhorabuena por la serie. Y así empezamos igual por el principio, hablando del origen del proyecto. ¿Cuál fue el germen o dónde nació? El proyecto nace porque nosotras conocemos a Miguel Ángel rodando un spot para un festival del CCB que se llama Miniput, que yo no tenía ni idea de lo que era, la verdad. Tampoco tenía ni idea de quién era Miguel Ángel. Pero Belén y yo y otro amigo fuimos de vacaciones a Peñíscola y colgamos un vídeo en Instagram. Y entonces Miguel Ángel buscaba gente así como dispuesta a hacer cosas locas. Y entonces nos dijo si queríamos hacer este spot y tal, y lo hicimos y nos lo pasamos súper bien rodando. Y después siempre como hay la idea cuando te lo pasas muy bien hacer algo más grande, pero siempre se quedan unas birras y nunca pasa nada.
Entonces, efectivamente, hicimos esas birras donde dijimos, buah, sí, ¿qué tal? Verónica, hicimos un montón el show, no sé qué, nos emborrachamos muchísimo. Yo pensé, hemos caído fatal. O sea, la única oportunidad de mi vida la he perdido por borracha. Y se quedó ahí. Y entonces, el random, un día, como al cabo de unos meses, me llamó Miguel Ángel y me dijo como, oye, Berta, que he vendido la idea de la serie a Film y tal, no sé qué. Y yo realmente pensé, ¿qué serie, Miguel Ángel? O sea, como... Pero se ve como que él había hecho como algo que da un poco de cringe porque es un señor mayor, es como revisar nuestros instas. Y, bueno, te lo estoy contando a ti, pero os lo cuento a vosotros, ¿no? Claro, perdón. como revisar nuestros instas y hacer un dossier top cutre como de 3 páginas de pantallazos de nuestros Instagrams y de textos que colgábamos y así. Y bueno, se ve que Jaume Arrip quedó fascinado. Súper, ¿no? Fascinado, ¿no? Es la historia de Berta. Claro. Todo tiene dos historias. Esa es la parte que cuenta ella, que es la que ha contado. Pero hay otra parte también. Con Miguel Ángel ha hecho una peli que se llama Quiero lo Eterno, que es un poco un retrato de parte de una juventud. Y con él llevamos mucho tiempo con la idea de vamos a hacer un film in original. Y Miguel Ángel se venía, no, haremos esa idea de film in original. Y como las ideas eran como, no, ninguno funcionaba, era un poco todo bueno, bastante reciclado. Demasiado indie. Muy reciclado. Y de repente una noche en mi casa me dijo, no, mira ese spot que he hecho para el Miniput estoy con esas chicas, con Berta, es un proyecto que puede molar mucho, podemos hacer una serie. Y creo a partir de ahí me enseñó 3 páginas que, como dice Berta, era una mierda, pero con la confianza un poco, con Sara hace 3 años estuvimos aquí como los responsables de producción propia de Movistar, de HBO, de Amazon Prime, nosotros, si no se ve alguien más. Y recuerdo que dije en ese momento, nuestra idea es intentar hacer series que no hagan ninguna de las otras productoras. Y creo que ninguna de esas productoras o compañías hubiese aceptado hacer una serie a partir de las 3 páginas que compartió Miguel Ángel conmigo ese día. Y bueno, ha salido Autodefensa. O sea, una serie que lo tenía todo para que no fuese bien, menos la gente que le iba a hacer, que era gente con buen talento, ¿no? Y creo que es un poco el germen de la serie. Entonces, Jaume da el ok, os ponéis en marcha con el proyecto y... Claro, es importante decir que la serie sale por puro coleguismo entre Jaume y Miguel Ángel, ¿no? Porque realmente... Bueno, coleguismo llama la confianza, ¿no? También. Sí, sí, total, pero como que también en el relato de cómo empezó Autodefensa parece que todo es como así casual, aleatorio, no sé qué, y creo que ese relato da mucha rabia porque hay gente trabajando mucho durante mucho tiempo para levantar proyectos y que ahora aparecemos 2 niñatas diciendo que todo fue súper fácil y súper divertido y súper fresh y no es verdad, o sea, si hubiéramos ido nosotros con esas 3 páginas de mierda seguramente no hubiéramos hecho Autodefensa. Y porque Miguel Ángel había demostrado que tenía capacidad para poder mirar el tipo de generación, dar de una manera muy concreta. Yo creo que Quiero lo Eterno para nosotros, para mí era un referente. Es verdad que es mucho más oscura que lo plantea Autodefensa, pero sí era como que el germen de confianza estaba allí. Y después venía a rodar un documental, docuficción, que era Magaluf, se llama Magaluf Ghost Town, que también tiene algún elemento que está apuntado aquí en Autodefensa. Y creo que ese era un poco el camino. Después de que la serie tuvo, bueno, que lo cuente Berta también, ¿no? Diferentes elementos que se rodó antes de lo que se había rodado por motivos... Bueno, que Belén ha tenido un bebé, ¿no? Este es el elemento. Este es el elemento. Se llama Bimba el elemento. No, perdón, que ibas a preguntar, Sara, perdón. No, era justo eso, retomando ahí, entonces cuando Miguel Ángel tiene como el ok de Filmin, entiendo que abrís un proceso de escritura conjunto, con más gente. Sí, o sea, cuando Miguel Ángel tiene el ok, pues estamos muy contentas tal, y de repente nos planteamos como de qué queremos hablar haciendo esta serie, porque realmente no teníamos idea. Entonces empezamos a quedar con Belén y Miguel Ángel y Javi Gil, que también estuvo en el proceso de guión. Y era como un poco raro porque era como ir a Bugalú, que es la productora, a contar como nuestra vida, pero a veces estábamos trabajando. También fue Miguel Ángel el que propuso como hacer capítulos... Dios, se me oye un montón, ¿no? ¿O no? ¿O es por el streaming? No lo sé. Aleja igual un poco. Quizá, ¿no? Sí, así. Bueno. Miguel Ángel propuso la idea como de los capítulos fueran autoconclusivos en cuanto a temática, que esto era porque teníamos poca pasta, pero también porque tampoco teníamos necesidad de ligarnos a ninguna trama, que creo que eso es también súper interesante de la serie,
que lo que queríamos contar no era una historia, no era crear unos personajes, no era hacer algo como de ficción clásica, ¿sabes? Que se acerca más al documental y a la manera de trabajar de Miguel Ángel, y creo que es como un acierto total. Y nada, con Belén, como le empezamos a pasar como material que tenemos escrito, pero de 1000 formatos distintos, empezamos a hablar como... O sea, fue muy guay el proceso de guión, porque era como todo el rato ir a tener una conversación con tus amigos, y fue muy interesante también como hacerlo con nosotras dos y Miguel Ángel, porque Miguel Ángel siempre nos confrontaba mucho con nuestras ideas, que creo que eso también es muy interesante de que es un proyecto generacional y un proyecto de gente joven y tal, pero que se nota mucho también la mirada de él, pero no como de censura y tal, sino como de, joder, de que tenga más matices. Sí, bueno, me he hecho un link como para contar que fue muy interesante y como que realmente nace como a partir de la conversación. Y que no hay que algo importante cuando se hizo la serie, se metió la serie, es que no había es lo bueno de Miguel Ángel, no había mirada de condescendencia, ¿no? Cuando uno rueda, cuando se ruedan ciertas series de pues de personas de 20 años y las co-crean la gente de 40, ya sea como de distancia, entender muy bien el lenguaje, entender muy lo que está pasando. Y no te crees el resultado final. Bueno, y también como cuando se ruedan cosas de gente joven, o lo que yo veo, como una cosa de romantizar a saco el universo de los jóvenes, pero como desde fuera, ¿no? Por eso hay como 1000 series de influencers con luz neón, que ya pasó, ¿sabes? Pero como... O como de repente señores creando personajes de trapero rarísimos en 2023, ¿sabes? Que es como que yo creo que se sienten atraídos como por un universo que les parece muy exótico, pero realmente no tienen ni idea de lo que está pasando. Y en ningún caso la idea era retratar un universo joven, ¿sabes? Era como hablar de unos personajes que éramos nosotras, pero... Y es autoficción, pero para hablar de otras cosas. De hecho, al principio, perdona, Berta, al principio la serie se empezó a rodar, empezó a buscar un camino que no funcionaba, que era la idea eso, ¿no? De vamos a rodar de noche, vamos a hacer una serie sobre la fiesta. Ah, bueno, no, es que al principio, es verdad, esto siempre me olvido. Al principio, claro, cuando nos conoció Miguel Ángel, como nosotras hicimos este show tremendo de Berta y Belén, claro, él pensaba que éramos unas tías como, ¡buah!, salen de fiesta, joden a los pavos, tal. Como vamos a hacer una serie sobre joder a los hombres y salir de fiesta y no sé qué. Y es súper interesante como de... Polín, que tenemos esta parte, evidentemente, pero que somos mucho más que esto. Pero no porque nosotras seamos más que esto, sino porque como todo era como muy libre y muy desde la confianza y muy desde el experimentar, nos dimos cuenta de que había mucho más ahí debajo. Entonces, Autodefensa para mí es una serie bastante profunda en cuanto a reflexión y en cuanto a pensamiento, y que no se queda para nada en la anécdota. Y al principio sí que había con la idea de hacer una serie como súper fresca y súper rápida, de episodios súper cortos, de anécdotas de días que salen de fiesta y la lian parda y fin. Y fue muy guay como descubrir eso y como también poder contar cosas que nos importaban de verdad. Y también yo creo que como espectador, a veces tengo la sensación que a mí me agotan las series que veo guionizadas. O sea, series que al final ya ves que veo que hay un guionista detrás que está con un arco de personaje. Supongo que cuando he visto tantas series llega un momento que te cansan. A mí me cansan. Es que los guionistas son lo peor, ¿no? Algunos guionistas son lo peor, otros no. Berta, ¿qué quieres que te trabajo, no? ¿Quieres trabajar en esta industria o cómo va el tema? Sí, sí. Hoy Jaume me ha dicho que me conseguirá un agente. Claro, si hay un agente en la sala, por favor, ayuden ya a gestionar una beta. No solo la censura y la imiten, pero a conseguirle un poco la carrera o será complicado Autodefensa 2. No, pero yo quiero decir como que los guionistas son lo peor, otra vez, porque es como que piensan que lo pueden calcular todo. Y entonces, como a mí me pasó una anécdota como muy buena con mi madre, que se ve como que un señor de mi pueblo... claro, nosotras estuvimos nominadas a Mejor Guión en Los Feroz. Lo ganamos porque los ganaron los machirulazos, como siempre. Y censúrate esa parte, por favor, en el streaming. Sí. Y entonces, mi madre me dijo, claro, porque este señor del pueblo tal no sé qué me ha dicho, uy, pero si no hay guión en Autodefensa, ¿por qué les han nominado? Si estoy improvisación tal no sé qué. Y yo le dije a mi madre que le dijera que precisamente si él pensaba, buah, esto me va a quedar tope de solemne, pero si él pensaba como que no había guión en Autodefensa y no era el guión, es que era un gran guión, ¿sabes? Aparte, es que ahí se mola, ¿no? Gracias. No, pero más el chiste lo pienso de verdad y entiendo 100% lo que dice Jaume. No, y que también me parece súper carca pensar que el guión es solo lo que hay escrito. Quiero decir, como que
en autodefensa, el guión es como la reflexión que hubieron en la sala de guión, el guión escrito, pero también es la improvisación en el rodaje, también es el, desde el montaje que se ha hecho un montón de guión, y para mí todo esto es el guión de una serie. Sí, había un trabajo en el montaje también de intentar quitar capas de obviedad. Total. O de redundancia, llamémoslo así, ¿no? Que quizá estaban en algún momento en algunos episodios y en algunos a lo mejor han quedado a esta parte, pero no se va a quitar porque rodabas y no te das cuenta después que para lo que había rodado era repetición y a veces la repetición como que sobraba. Sí, y ese aprendizaje fue chulísimo porque siempre contamos en el capítulo de... Bueno, primero, el que le da una paja, había como una voz en off de Belén que era como que repasaba escena de la noche y le machacaba el saco rollo, ves aquí lo haces mal, subnormal, no sé qué, aquí tal, puto machirulo, bla, bla. Y realmente, rodando ese capítulo, y cuando el actor puso cara, Dani Rivet, le puso cara, y lo vivimos, digamos, jolín, yo empatizo un montón con este pavo, ¿sabes? Y pensé como, hostia, es que su conflicto también es súper válido. Y esta voz en off, escrita desde una sala de guión, tiene mucho sentido y es muy irónica y a lo mejor es muy divertida y es muy machacona, pero me parece mucho más interesante también poder empatizar con él, ¿sabes? Y entonces, pues, esa voz en off desapareció. Y han habido como muchos aprendizajes así, como jo, que también parte de la libertad de filming y de la manera de trabajar de Miguel Ángel, de... rectificar hasta el último momento. Sí, yo creo que nos falta, y en este país que se ha rodado tanto, y se ha rodado otra ficción televisiva y ficción normal, nos falta esa capacidad de poder rodar de forma más orgánica. O sea, lo orgánico es decir, no tener miedo a equivocarte, como que pinta y dices deshacer, rehacer, alargar. Es verdad que eso tiene costes o tiene riesgos, pero sí he hecho en falta a veces en otros proyectos esa cierta libertad de poder haber cagado en un momento e ir por otro lado. Y arreglar y hacer cosas también en sala de montaje. Y creo que eso es parte del éxito que pueda tener o que ha tenido Autodefensa. Yo quería preguntaros, cuando habéis comentado que empezasteis en estas conversaciones a buscar temas grandes, ¿cómo fue el proceso de construirlos hasta pues, por llegar, por ejemplo, a la escena de la paja? ¿No? Como a cosas concretas, a secuencias concretas, si bebían mucho de experiencias que ya habéis tenido o no. O sea, ¿cómo fue como bajarlo ahí? Y luego también la parte de construcción de los personajes, porque con esto que has dicho, que antes hemos comentado, de si hay guión o no hay guión, también yo en mi cuadrilla nos preguntamos, ¿serán ellas así? ¿No serán así? ¿Hay como una construcción de personajes? ¿Sí, no? Entonces... O sea, evidentemente hay una construcción de personaje, pero porque nos ponemos a nosotras en una ficción y entonces enseñamos como ciertas caras de nuestra persona, entonces esto construye un personaje, porque yo soy muchas más cosas, ¿sabes? Pero bueno, me la suda justificar que soy más cosas, ¿no? O sea, como estoy 100% así de zorra y me da igual que penséis, o sea, como... ¿Sabes? Que también hay mucha cosa con esta autoficción, de que la gente hace autoficción y después se caga y dice que es un personaje, ¿sabes? Somos bastante así. Pero... Ay, de cómo llegábamos a las escenas, de los temas grandes y tal. Claro, es que al principio fue súper cutre, porque Belén y yo hicimos como una lista de temas que nos importan. Era como el feminismo. Ser un concepto está muy de moda en Twitter. Es como, no sé qué, que era como si tuviese este drive y es como de primer de escuela de cine, ¿sabes? Es súper básico. Y después... La gracia de hacerlo como a través de nuestras y tal era como aterrizar todos estos temas a través de experiencias nuestras que después siempre se van deformando. O sea, no hay ninguna experiencia real, 100% verídica, que nos haya pasado tal cual, ¿sabes? Está todo guionizado, porque la vida nunca es tan perfecta, ¿sabes? Pero sí, Miguel Ángel siempre nos apretaba mucho a no buscar el discurso obvio, ¿sabes? Como de a ser como muy audaces en decir como... Vale, la cultura de la cancelación. ¿Qué pensas de la cultura de la cancelación? Que está fenomenal. Pues para decir que está fenomenal, ya entro en Twitter mañana cualquiera y ya me aplauden 40 personas. Es como de realmente dar una vuelta a las cosas. Bueno, no, o sea, sí. Me olvido un poco de la pregunta. ¿Cómo llegáis a secuencias concretas? Claro, sí. Sí, también como era muy útil lo de experiencias concretas, ¿sabes? Porque de repente también creo como... que si vas a hacer algo o a crear algo desde una idea muy teórica o desde un mar muy teórico, es muy fácil ir como al discurso previsible, porque el discurso previsible, porque aquí todos somos de izquierdas y todos pensamos que está fatal abusar, ¿sabes?
Entonces, cuando aterrizas en ti o en una experiencia concreta tuya o de amigas o lo que sea, te das cuenta que todo es mucho más complejo y la contradicción entre lo que pienso y lo que siento, entre lo que creo y lo que hago, ahí es donde está lo interesante. Y para mí este es como uno de los grandes éxitos de autodefensa, ¿sabes? Que no sé qué pienso sobre ninguno de los temas de los que hablo. Y creo que por eso también ha generado como, bueno, lo hablábamos antes comiendo, ¿no? Como que hay gente que le encanta y hay gente que le horroriza y hay gente que no sabe qué pensar. Y un poco así. Bueno, el micrófono está abierto. Se me ha olvidado decirlo al principio, pero si hay preguntas, levantáis la mano y voy. Y si no, pasamos al rodaje, porque también en alguna entrevista te he oído, o a Belén, a ti no recuerdo, defender que el hecho de que en el rodaje fuerais pocas personas, que fuera un equipo reducido, era una decisión también política. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo ha sido el rodaje y también desde la parte de la producción, cómo habéis podido plantear esto. Claro, el rodaje fue un puto caos. O sea, el rodaje fue súper caótico y siempre defendemos como lo bien que os lo hemos pasado, pero yo también quiero decir aquí que fue muy duro y lo pasamos muy mal. No. Pero éramos 7 personas, pero porque Miguel Ángel rueda así. O sea, Miguel Ángel tiene como una filosofía que todo el equipo de rodaje tiene que caber en un coche. Y realmente me parece muy guay. O sea, como que si alguna vez hago algo mío, creo que le piaré 100%. Porque es como que prescinde de todo lo aburrido del cine, ¿sabes? O sea, lo aburrido es como maquillarte, pensar el vestuario, pensar el plano, como esperarte 1000 horas, que estén definidos los roles, tal, como pff, qué puto palo, ¿sabes? Yo he aprendido rodando autodefensa. O sea, una locura, pero porque ¿en qué rodaje me van a dejar a mí como actriz preguntarle al cámara por qué está haciendo este plano, ¿sabes? Pues claramente lo hacía. He aprendido un montón de cosas y me siento súper afortunada por rodar así. Y es una decisión política. A ver, esto es una decisión política porque queda muy bien decir que esto es una decisión política. Tampoco teníamos más dinero. O sea, hubiera molado mucho más tener más equipo. Pero entiendo también como que, bueno, que va un poco en a contracorriente de esa pesadez de la industria, que para levantar un proyecto tienes como que generar un puto ejército. Esto hace que todo vaya súper lento, que bueno, ya me lo contará mejor, yo no tengo ni idea, pero como que me da esta sensación. Y así era como, bueno, sí. Y el rodaje de la parte de producción, ¿qué tal? Bueno, es un rodaje que nació antes de tiempo. Claro. El embarazo de Elena obligó a adelantar el rodaje un par de meses. Rodar en verano, rodar cuando el proyecto aún no estaba del todo definido sobre guión. Y eso también, esa especie de premura, que no precipitación, fue a favor de obra. Cuando se rueda en verano, el primer montaje, nosotros lo vemos, si lo veo creo que es en octubre, como a principio de octubre. Y ese momento me acuerdo de la sala de Bugalú, que vi los primeros 5 episodios, pero vamos, no estaba como el primer corte de ensamblado. Y fue ese momento que dijimos, vale, tenemos una serie, a mí me parece maravillosa, creo que ha salido súper redonda, intentemos estrenarla de año. Cuando lo normal era decir, no, bueno, esperábamos postproducción, marzo, el año que viene, Málaga, no sé qué, no, vamos a correr. Estábamos todos ahí en esa idea de, no, vamos a correr, vamos a intentar grabar Los Feroz este año, vamos a intentar mandar los episodios. Este tráiler se hizo cuando faltaban 5 episodios por montar. Bueno, es que cuando se estrenaron la segunda parte, yo 3 días antes estaba haciendo ADRS. O sea, como fue súper precipitado. Pero lo hicimos, esa idea de la premura y la precipitación, si quieres llamarlo así también, todo nos salió bien. Porque finalmente la serie pudo llegar, la estrenamos en el Festival de Sevilla. Del Festival de Sevilla fue alternativa, por tanto sacamos el tráiler, hablaremos si queréis de toda la polémica que surgió a partir del tráiler, y cuando estrenamos la serie, la estrenamos el martes y el viernes anterior habían salido las nominaciones a Los Feroz y fue nominada la serie a mejor serie original de drama y mejor guión. Y de alguna manera teníamos la validación de la crítica, es decir, esto no es una mamarrachada estúpida de gente imbécil que es una mierda. O puede serlo, pero a ciertos críticos les ha parecido suficientemente válida. Y entonces nos dio, a mí no, pero aparte de mi equipo y de la gente que hace film, le dio cierta tranquilidad de decir, no, tenemos, esto nos, parte del apoyo de cierta crítica, tenemos el apoyo de ciertos premios. Y cuando el martes salió la serie, por supuesto, hubo opiniones antagónicas por un lado para otro, ya lo sabíamos, pero había mucho entusiasmo. Y,
como tampoco teníamos acabado, como decía Berta, los 5 últimos episodios, partimos la serie en la mitad. Y eso nos permitió alargar la conversación una semana más. Estamos en un momento donde la vida de las series dura 7 días. O sea, es que cada semana hay la mejor serie del año, que cada semana es una nueva diferente. De repente, cada año tiene 52 mejores series. Y todo es maravilloso y todo eso. Y nos olvidamos muy rápido, ¿no? Somos hiperbólicos y muy olvidadizos. Y eso nos permitió, eso, de alguna manera, que la autodefensa alargase un poco más, alargase pues 2-3 semanas más. Y que la vida, no solo en redes, sino también en Filming, está encontrando su público. Y que más allá de la burbuja de Twitter, que puede ser muy tóxica a veces o muy positiva en otro momento, encontró otro público que no estaba en Twitter. Y un público mucho más adulto del que nosotros creíamos que iba a encontrar también. Sí, también sobre lo que decíamos como de la prematuridad de la serie y de que realmente fue un proceso súper precipitado, o sea, porque Lynn se quedó embarazada y tuvimos que avanzar el rodaje y tal, pero también porque los guiones los escribimos en 3 meses, era como que todo era un poco así. Yo creo que sí que le ha venido súper bien a la serie, porque realmente pienso que si hubiéramos hecho esa serie en un año, no hubiera salido, tío, porque yo ahora no volvería a hacer Autodefensa. O sea, me encanta Autodefensa, es la mejor serie del mundo, es mi serie favorita, estoy súper orgullosa, pero ahora yo ya no soy la chica de Autodefensa. Pero eso, lo que habla Berta, hay muchos proyectos que se empiezan a rodar viejos ya. Exacto. Porque cuando lo empiezas a escribir, lo buscas la financiación... Eso es lo que yo digo, la parte aburrida del cine. Pero estás cansado. Yo he visto directores ya que cuando empiezan una peli, están cansados de esa peli. Llevan 3 años y medio con ella, con la idea en la cabeza. Y la han rodado tantas veces, la han escenado tantas veces, han hecho los discursos de los guía tantas veces. El día 1 de rodaje dicen, uff, lo que me queda por delante. Y se nota en la peli. Se nota un montón. O sea, yo ahora como... He venido aquí a hablar de mí, pero la obra esa que he dicho que estreno a finales de abril y tal, es una obra que escribí hace 2 años y ahora estamos como revisitando el texto. Tío, me da un cringe que te cagas. O sea, como, es verdad, o sea, como, no quiere decir que sea malo, quiere decir que ya no tiene sentido para mí, ¿sabes? O sea, como, entonces, como, no quiere decir como que las pelis que se demoran tanto tal no tengan sentido. Seguro que tienen mucho sentido y tal, pero... Y tampoco es una cosa de contemporaneidad, de que solo tengan sentido las cosas que pasan aquí y ahora y que pasa un minuto y no tienen sentido. Es una cuestión como de la relación del creador con su obra. Por eso digo como que ahora no volveríamos a hacer Autodefensa y nos pidió en un momento como súper concreto de que éramos así, éramos explosivas y tal, pero hemos cambiado un montón, ¿sabes? Entonces, y también creo que si hubiéramos tenido como el tiempo para revisar los guiones de Autodefensa, para que Filmen se los leyera, para comentarlos con alguien más y tal, seguramente nos hubiéramos cagado mucho más de lo que... Pero es uno de los problemas que hay y es uno de los problemas que tienen los laboratorios de talento. Hay tanta gente opinando sobre un guión, claro, que cuando el guión de ruedas como son una suma de inseguridades o una especie como de pintura neutral que no le gusta a nadie la escalera. Total. Es que yo me acuerdo como que una vez te pregunté de rollo, ¿por qué no te has leído antes los guiones de Autodefensa? Porque también era como que Filmin estaba ahí, pero nosotros hacíamos la broma como de que todo era un plató y rollo, en algún momento se iba a caer Bugalú, se iba a caer Filmin, nadie firmó el contrato y era como toda una simulación. Y no iba a haber serie y no iba a pasar nada. Lo que llamó me dijo algo así como de que él tenía que decir de los guiones que no era su trabajo y que si había confiado, pues había confiado y ya está, ¿sabes? Y pensé, hostia, es que realmente tiene toda la razón del mundo, ¿sabes? Si tú confías en un talento, o sea, si confías en talento, yo como productor no me voy a poner a opinar en guión. O sea, yo puedo tener mi opinión sobre el guión, pero es sobre la película que yo, la serie que yo quería hacer, no la que ellos quieren hacer. Claro. Tú confías en alguien, dejas la libertad a ellos. Y esa idea de... Y afortunadamente somos Filmin, no una compañía, digamos, global con otro tipo de, en fin, de accionistas o necesidades que te vaya a obligar a cambiar algunas líneas rojas, que pongas líneas rojas o traces líneas rojas en el propio proyecto. La idea no era esa. Y cuando llegó todo el odio, la campaña esa estúpida, ¿no? El odio en Twitter con el tráiler, yo no temía por la serie, porque a mí la serie parecía maravillosa. Temía un poco por ellas dos. No. Nos regaló un masaje. Exacto, le regaló un masaje. Que por cierto, nunca hemos podido hacer porque no nos cogen el teléfono en este sitio. Porque lo utilicé yo. ¿Qué? Bueno, eso es lo hablamos esto. ¿Queréis que hablemos ya del hate? ¿Cómo lo viste, Sara? Hay preguntas, ¿no? También el micro está abierto, ¿no? Si alguien te pregunta esas cosas también, pues a... Sí. Nada, un poco con perdón de los premios Feroz,
Nada, felicidades por el premio en Lille de Series Manía. Gracias. Porque es muy importante, ¿eh? Es que es eso. Muy importante. O sea, ese festival es muy importante internacionalmente y llegan producciones de todo el mundo. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cómo han comentado allí la serie, qué han dicho en Lille, aparte de recibir el premio, de que el jurado haya dado el premio, cómo fue la acogida allí. Sí, el Autodefensa ganó el premio a la mejor serie en Riemannia, que es como el festival de Cannes de las series. Cannes tiene un festival, se llama Cannes Series, pero que es un festival como de cartón piedra. El festival bueno es Serie Manía. No porque hayamos ganado. Es que nosotros ganemos el bueno, la verdad. Aparte de eso, es el festival con más tradición a nivel europeo. Están las principales series internacionales de Netflix, HBO, Disney y demás. Y yo recuerdo que cuando estrenamos Autodefensa en España, me escribió el director del festival. Yo no conocía, estuve en Serie Manía dando un par de conferencias, pero el director no lo conocía. Y me escribió, no sé cómo consiguió mi mail, por internet supongo, me dijo, yo amo, quiero ver esta serie. Nosotros no la teníamos escritura en inglés, porque de hecho se había estrenado la primera parte de la serie, la segunda, se la pasé. Le encantó y dijo, no, vale, que la veré a mi equipo. Él es italiano, y cuando tuvimos los títulos en inglés, pasamos al equipo, y enseguida la aceptaron. O sea, enseguida dijeron, vamos a programarla. Estoy hablando de noviembre, se hizo poco en febrero. Y claro, estamos con el temor. Nosotros hemos intentado vender la serie internacionalmente. Algunas compañías han tenido miedo y no la han querido distribuir. Y cuando presentamos la serie allí, pues claro, yo digo, a ver cómo viaja. Porque es la cosa del humor, el miedo de que sea localista y no lo es. O sea, el jurado estuvo entusiasmado, hubo unanimidad en el premio. Estaban como clarísimo que era la serie. Y hubo mucha gente que apoyó la serie, se entusiasmó. Y lo fascinante es que eso fue el sábado pasado, el sábado pasado fue que ganamos. Esa misma semana estrenamos Autodefensa en Portugal. Y fue la serie más vista de la historia de Filmin en Portugal. Y estoy hablando de Filmin Portugal, no por Autodefensa estrenado. Eso no lo sabía, esa información que que no fingí sorpresa delante de cámara cuando he dicho eso. En Portugal hemos estrenado, no sé, las mismas que estrenamos en España, internacionales, han estrenado en Portugal. Por tanto, todo Autodefensa ha viajado, porque ellas han viajado y se han quedado en Barcelona, pero ha viajado el humor, el drama, y esa idea de que esto solo es de Barcelona, solo es de gente de Barcelona, mentira, se demostró con las en España, se ha demostrado en Francia, se ha demostrado en Portugal. Creo que hay mucho público con muchas ganas de ver cosas diferentes. Y creo que esta especie de abundancia de series que se parecen nos ha llevado a mí a decir, vale, quiero otro tipo de cosas. Me puede parecer una puta mierda, o me puede parecer maravillosa, pero al menos es otra cosa. Y eso que al menos es otra cosa, hay mucha gente que lo está celebrando. Si hay más preguntas, tenemos un micrófono ahí. Y si no, entramos, si os parece, en el hate. Y muchos premios y mucho hate. En hate, así como generalizando, ha sido un poco por la representación que hace de la juventud, ¿no? Hablábamos de mucho de las drogas también como grandes temas, y igual también la representación del cuerpo. Si podéis contar qué es lo que más ha suscitado hate o todo. Más ha removido internet, todo. No, todo no. Todo no. Bueno, todo el tráiler. De hecho, la historia. Yo recuerdo el tráiler no lo montó Víctor Diago. Víctor es el montador de la serie. No podía montar el tráiler porque básicamente estaban dando los episodios de la serie. Entonces, de hecho, creo que el tráiler no nos juega nada a favor. A mí me encanta el tráiler. No, a mí también. O sea, creo que para vender Autodefensa está muy bien porque ves como... O sea, pero que realmente el tráiler sí que ves como sexo, drogas, pijas. Es lo que han dicho de nosotras. Por ahí. Pero, joder, claro, si quieres vender una serie, pues sexo, drogas, pijas, está fenomenal. Pero que, claro, o sea, yo entiendo que si ves este tráiler piensas, venga, otra más de estas niñatas que me van a contar su vida, que me meten rayas mientras se toca el coño. Pero sí, bueno. Pero hubo, cuando el tráiler lo estrenó Genesis Pop, que es un portal web de música y de cine y demás, y hubo, bueno, eso fue como de silencio de indiferencia, que yo estaba como cagado porque digo, vale, la serie aún no empezó a viajar por redes. Y digo, wow, qué raro que nadie quiera hablar de él. Y de repente lo subimos a Twitter, creo que lo subimos nosotros, a la cuenta de Filmin y alguien más, y empieza la campaña esta de
a ver qué le dice grande, cuál estupidez, todos los troles de España, todos haciendo cola para ver a decir estupideces, ¿no? Y, pero no eran tanto estupideces, ¿eh? O sea, como... Lo eran. Sí, sí, sí. O sea, como no, no eran estupideces, eran estúpidos, quiero decir. Mucho mejor. Pero bueno, para no quedarnos como en el discurso súper básico de que Twitter es un lugar de odio, porque es una obviedad, lo sabemos todos, a mí me hizo pensar mucho de que realmente todas las críticas y todo el hate que teníamos, que yo lo pensé fatal, la verdad, eran como cuestiones súper morales, rollo las drogas, la representación del cuerpo de la mujer, si somos pijas o no somos pijas, o sea, como también una cuestión identitaria de quién tiene permiso para hablar actualmente o quién no, ¿sabes? Que no se estaba hablando realmente de las series, estaban hablando como de ciertos valores que se pueden poner muy en duda, ¿sabes? Entonces, como de que creo que realmente lo que hizo la serie fue como despertar como una marabunta de, a mí, pensamientos súper cacas, pero también gente muy, muy enfadada por ciertas representaciones de valores que considera inamovibles. Entonces, esto es lo que me parece... que son estúpidos, rollo, como que no estás hablando del producto artístico en sí, sino que estás hablando de ciertos valores a través de un trailer, que no tienes ni puta idea tampoco, pero bueno, eso es Twitter. Y eso me sorprendió mucho, pero después, haciendo entrevistas y haciendo promo de la serie y tal, creo que también es un problemón que tenemos actualmente de cómo se ven los proyectos artísticos y de cómo se comunican los proyectos artísticos y de cómo nos relacionamos nosotros con los productos artísticos. O sea, como que necesitamos tener una opinión inmediata y una opinión moral en el sentido de si me gusta o no me gusta, si es bueno o si es malo, y que muchas veces solo te hace falta decir que son unas pijas para que no te guste, ¿sabes? O muchas veces solo te hace falta que el protagonista sea negro y trans, como hablábamos en la comida, para decir que te parece fenomenal. Entonces, como... A mí me preocupa un poco porque creo que jolín, al final de estamos hablando, o sea, parece que estamos yendo a misa real, ¿sabes? De a ver quién es más bueno. Y también había algo como de... Yo hice unos stories haciéndome la chula, yo como yo también criticaría la defensa si no lo hubiera hecho yo. Después no me hice tanto la chula porque jolín, realmente afecta al hit. Pero es verdad, yo también criticaría autodefensa si no lo hubiera hecho yo porque... yo también vivo muy desde aquí, desde este binarismo de me gusta, no me gusta, es bueno, es malo, son pijas, no son pijas, las drogas bien, las drogas mal, enseñar los pelos del sobaco bien, enseñar los pelos del sobaco mal, ¿sabes? Entonces, estoy también creo que hay algo de la generación Z que es bastante absurdo, que es como que buscamos... sentirnos representados todo el rato. O sea, como hay un afán de protagonismo súper raro y súper narcisista del pop, literalmente yo, ¿sabes? Y eso es súper peligroso porque al final, no sé, ver algo para reconocerte o ver algo para que te den la razón te hace ser una persona mucho menos rica intelectualmente o a nivel de inquietudes o lo que sea. Entonces, me había mucho la crítica de que no representaba a toda la generación, ¿sabes? Que en ningún momento se pretendió, pero creo que también tenemos que asumir esta crítica como personas jóvenes que hacemos cosas, relajarnos un poco con esta cosa de lo generacional, porque al final nosotras mismas somos las primeras perjudicadas con esa etiqueta de lo generacional. Y creo que sí que como generación nos hemos obsesionado un poco en definirnos mucho y estamos un poco así. Bueno, eso es como un pensamiento que estoy teniendo últimamente, porque pienso, por ejemplo, que cuando me sale un TikTok de alguien muy joven diciendo puto boomer, no sé qué, que es una expresión que yo utilizo muchísimo, en realidad es súper contraproducente porque puto boomer es como puto machirulo, es como puto abusador, ¿sabes? Rollo, una etiqueta que te va muy bien para defenderte, o sea que es en autodefensa total, pero que al final es estéril porque es tope pasiva y no generará diálogo. Entonces, como que, bueno, os acabo de ver una turra de mis reflexiones en la última semana, pero como que creo de verdad como que también hay una responsabilidad nuestra como generación de relajarnos un poco, de no buscar referentes inmediatos todo el rato a partir de sentirme identificada o no sentirme identificada. Y aparte, las críticas también había una buena dosis de machismo. Eso también es obvio. Porque como... como espectadores estamos tan acostumbrados a que nos entretengan que corremos el riesgo a olvidar que la ficción también puede incomodar
y puedes estar a gusto viéndola, puedes sentir mal. O sea, y otro de los problemas que hay es esa idea de toda ficción, toda persona tiene que ser empático, yo tengo que empatizar con esa persona. No. O sea, la historia de ficción está creada por señores o señoras o personajes. Bueno, no, tú puedes que te pueden caer mal. No sé que hagan actos que te puedan parecer desde Ricardo III a Berta Prieto. Me da igual. O sea, me da igual que aquello que haga no es algo que hiciera yo. Por supuesto, yo soy la persona más alejada de lo que puedo ser verte en la vida. ¿Qué va? Sí. Y aún así, entiendo el personaje. No quiero pensar es que yo soy o yo me veo reflejado, claro, en ese personaje. Yo lo entiendo. Hago ese viaje, puedo celebrarlo o no, puedo ver los defectos. Lo que sucedió con el hate es lo típico de Internet. Como juzgamos todo a partir del titular, el equivalente al titular en cine o series es el tráiler. Y es un tráiler sobre el que encima la gente ni opinaba. Opinaba sobre los comentarios del tráiler. O sea, ya ni siquiera viene el tráiler. O sea, habían un huevo de citados, todo eran citados. Era como una especie de bucle. Pero, claro, visto ahora, celebremos el hate. Joder, nos vino fenomenal el hate, o sea, nos vino genial. Yo me acuerdo que Miguel Ángel nos decía como el palo, tío, si esto es bueno, tal. Miguel Ángel hace como, ja, 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 qué divertido, tal, disfrutar de este odio. Porque es como así. Pero realmente le vio mucha gente por el hate. Porque también pasa algo, como creo que también es muy generacional, rollo que tienes que opinar de todo el palo. ¿Ya has visto autodefensa? ¿Qué te parece autodefensa? ¿Sabes? Pero con autodefensa y con mil cosas que jolín, que yo me veo haciendo esas preguntas de ¿has escuchado la última canción de Aitana? ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Dios, se le ha ido la olla, ¿no? Como de, lo tienes que hacer como ya, y digo la última canción de Aitana porque es lo último que he visto en TikTok, ¿sabes? Pero como, uy, que me rompo el paste. Que con el tráiler pasa un poco lo mismo, ¿no? Que también creo que se generó una cosa de que todo el mundo necesitaba dar su opinión sobre este tráiler. Que tampoco sé cuánto se opina sobre los tráilers en general. ¿Y cuánto se opina sobre las series en general, no? Vaya. Bien poco. Sí, yo creo que después está... creo que una de las, también de las virtudes de autodefensa, que son 10 episodios y cada uno es diferente, el formal, y también en la propuesta que tiene. Y cada uno abre ciertos debates. Unos eran más obvios, otros menos obvios. Y lo que ha sucedido cuando estrenó la serie es que había mucha gente, muchos espectadores, que opinaban de diferentes episodios y que cogían uno, se lo hacían suyo en cuanto a voy a opinar, voy a cargarme, lo voy a defender. Y eso también habla muy bien de la serie, porque no era como la serie en sí, era el episodio de que se habla del Me Too en el cine, o el episodio de Soy un concepto, o el episodio en el que ya le hace una paja al prota, o el episodio de la prota soy yo, Jaume. Joder, he dicho cosas interesantísimas. Créeme, y hablado de esta parida. Es durísimo llevar 4 meses de campañas promocionales completas, ¿eh? Yo necesito el diván de Portugal directamente para poder superar estas sesiones de tour. Bueno, no, que es un poco... Que también hay otra cosa importante, creo que se ha hablado poco de autodefensa, la parte de cómo están los actores. O sea, el prota del segundo episodio está memorable. O sea, si eso no lo hace alguien con capacidad de aguantar muy bien esa historia, eso es un despropósito. O sea, no funcionaría nada. No sería nada incómodo viendo ese momento del cuentacuentos, diciéndole a Belén lo que está pasando. En cambio, están muy bien los actores, que creo que es otra de las virtudes está más claro de yo, pero es verdad que es muy bien ellos. Sí, pero eso yo creo que también es otra de las virtudes de la forma de rodar de Miguel Ángel. O sea, rodábamos como, no te exagero yo, una hora y media sin parar, ¿sabes? Entonces ya te vuelves loco y lo haces fenomenal. Pero, al principio estás como, ña, voy a ser actriz y después ya estás haciendo algo interesante que no es ser actriz. Y creo que también... Eso es la gracia de cómo se puede dar rollo, de dar mucho espacio. Siempre digo lo mismo porque estoy súper orgullosa, pero la frase de qué es más importante, el feminismo o el ecologismo. No, ¿cómo es la frase? Es así. Pues nació de una impro, ¿sabes? Entonces fue como de, jolín, si nos hubiéramos acotado el guión, esa escena era una mierda, ¿sabes? O sea, lo que había escrito era tan peor que lo que se rodó. Y por eso me digo como que el guión también está como en rodaje y también está en montaje, ¿sabes? Porque también pues, la astucia de Víctor para captar todo esto, para dejar súper bien a los actores. O sea, Daniel Rizé, que es el del segundo episodio, no es actor. O sea, es un señor que es aficionado a la actuación, ha hecho algunas cosas, pero es profesor de guión, creo. Y está increíble, ¿sabes?
O sea, pues yo creo que también Miguel Ángel es un gran director de actores, aunque seguramente lo odiaría porque dice que odia a los actores, pero lo hace muy bien. Si os parece, tenemos una secuencia que igual podemos aprovechar para ver y hablar un poco porque si nos cuentas cómo fue interpretar ese momento y también igual podemos hablar de que acabas de comentar, Jaume, del lenguaje cinematográfico y cómo va variando un poco, ¿no?, la propuesta formal en cada episodio. Vale. ¿Dónde lo tienes ya? ¿No saben? No pasa nada. El móvil. Amor. Me. Dale, reina. Ole. Dámelo todo. Esa es mi niña. Ole. Vámonos. My life is my message. Venga. Vaya pedazo de message, tía. Mi amor. Va, ya está, amor. Y a subir este pedazo de story a los followers de la meme. Cookie. Ya está. Mi amor. Mi amor, no pasa nada. Ya está, bebé. Ya está. Ya está, no entres en bucle, ya está. En serio. Ya está. Si nos podéis contar un poco cómo fue hacer un poco parodia de algo tan grande como un momento de crisis, ¿no? De eso. Claro, mira, pues esta es como súper buena anécdota para entender cómo era hacer los guiones de autodefensa, que es, por ejemplo, un día que llegamos como así, como hablando y tal, y dije algo como de, es que me parece una puta parida colgar fotos llorando en Instagram, o sea, me da mucha rabia la peña que hace esto, tal, no sé qué, porque al final estás como siendo súper utilitarista con las emociones para conseguir likes, que es lo mismo que quieres, pero haciéndote la sensible, o sea, como estás analizando a saco la salud mental, bla, bla, bla. Bueno, todo el discurso que ya sabemos todos, ¿no? Y como que este tema como era... Claro, es que esta secuencia está dentro del capítulo de ansiedad, que fue muy difícil de hacer el capítulo de ansiedad, había mucho material y era un tema bastante piliagudo. De hecho, todo el rato decíamos como, porfa, el antirreferente era un salvador que hizo Jordi Evole de la ansiedad. Era un cringe que te cagas y es horrible y es el morbazo total. O sea, había que huir de ahí, ¿sabes? Pero ¿cómo hablas de ansiedad hoy en día sin que parezca que estás haciendo morbo? O sin que dé mucho cringe. O sin que estés tú queriéndote beneficiar para también tener visualizaciones y demostrar lo sensible que eres, ¿sabes? Y entonces creo un poco la reflexión, sí, el contrapunto de autodefensa es hacer autocrítica. Y como que yo podría ser la pava que cuelga una story llorando, ¿sabes? Por la narrativa y por los jajas y porque de repente quiero presionar a no sé qué. Y siempre como la doble vuelta esa era como... Bueno, aquí era como que el personaje Belén sí que tiene como una línea un poco de que hace las cosas por la narrativa y es bastante un poco su conflicto en algunos capítulos. Y era como para hacer parodia de toda esta tendencia en Instagram. Pero también como para... Es que creo que la gracia de autodefensa... No solo de autodefensa. Creo que la gracia de general... Creo que la gracia como de crear desde un sitio honesto es ponerte en duda a ti misma y no querer santificarte en la pantalla y demostrar lo buena persona que eres y los valores que tienes y tal. Entonces, lo primero que tienes que hacer es desnudarte como una superzorra. Y entonces, una vez lo has hecho tú, ¿qué te van a decir? Es que ya, sí, total, pero seguramente tú también, ¿sabes? Y seguramente yo digo que estoy súper en contra de colgar fotos llorando en Instagram, pero el otro día colgué un vídeo llorando porque hay un chico que me gusta y que me ponga me gusta, ¿sabes? Entonces, como, no todo está tan claro. Y de ahí nace un poco esto, como de no todo está tan claro, como siempre venía como de una crítica feroz, pero después irte, o sea, como ver que el argumento era cada vez más débil hasta llegar a nosotras somos esto. Y tener miedo de mostrar que nosotras somos esto. Bueno, es que yo estoy de acuerdo que justo lo más fuerte de tu defensa es que te confronta con tus incoherencias, con las de cada uno. Mm. Y luego, Jaume, igual, si nos puedes comentar un poco
¿cómo fue la decisión de formalmente o no sé, en montaje o cuándo se tomó de que cada forma, de que cada capítulo tuviera cierto formato distinto o algunas particularidades, en este caso entrar dentro del móvil o jugar con la pantalla estéticamente, ¿no? También. Sí. Bueno, para cerrar el capítulo este auto de ansiedad, es mi favorito de la serie y tiene, si supongo que habéis visto el discurso de Luis Fernández Porta con el que acaba el tema del iglú, que acaba con la canción, una canción preciosa de Belén, que algún día espero que salga, porque al final es una serie musical también esta, que es algo que a veces obviamos, es un musical. Y sí, yo creo que una de las ideas también, y eso fue idea de Miguel Ángel, de que cada episodio tuviese ciertas diferencias formales, ¿no? O que estuviese marcado formalmente de una manera muy clara. Es verdad que el de Pasolini, el de San Mateo, quizá el que donde se nota más claro, es un blanco y negro, pero hay otros, soy un concepto, y que a nivel, digamos, tonal, los cinco primeros encajan con los cinco segundos. O sea, la primera tanda de episodios tiene una relación de diálogo con la segunda tanda de episodios. Y eso es otra de las virtudes de la serie. Es decir, uno, la duración no tiene que por qué ser estándar. Es decir, un episodio puede durar 15 minutos y otro puede durar 27 y no pasa nada. No somos una televisión en abierto que tiene que cubrir un lineal, o sea, un espacio muy concreto de slot. Dos, qué maravilla aquellas series en las que el siguiente episodio no obedece a las normas formales o narrativas del anterior. O sea, yo recuerdo, yo soy muy fan de Expediente X, hubo un momento que Expediente X se volvió tan loca que había un guionista que se llamaba Darin Morgan, que es un genio, que hacía, cuando sabías que había un guion de Darin Morgan, de repente sabías que es así y iba a otro lado totalmente diferente. Y no es que autodefensa el Expediente X de la generación Z de Barcelona, ¿no? Voy a llamarlo como último viaje de ficción. Pero no, que es verdad que creo que eso, como espectador, dices, a ver qué pasa en el siguiente episodio, o por dónde va, y eso está muy bien. Hubo un cambio, hicimos un cambio en el orden, el cuarto y el quinto episodios de la primera temporada, de la primera parte de la temporada, se los cambiamos de orden por cuestión de ritmo. Que queríamos que era mejor, después del tercero, que era un poco de bajona, ir al cuarto y acabar con un concepto que era el quinto, que era un poquito más esa idea de Holly Motors con la limusina esa rosa, ¿no? Y bueno, eso al final lo hacía de Miguel Ángel. Y la capacidad que hacía Berta de Víctor de ir picándolo todo con los jump cuts, que puede parecer un recurso como antiguo. Antiguo, digamos, no, al contrario. Puede parecer antiguo, no sea. Pero que aplicado en la serie funciona maravilla. Claro, pero por ejemplo, lo que decías de cómo se introducen pantallas en la serie y tal, fue un debate súper grande porque yo estaba muy preocupada, rollo, a mí me da mucho cringe cómo se introduce lo digital en las series hoy en día, o sea, me parece feísimo. Y realmente una cosa que me sorprende de Autodefensa es que nunca se juega nada por diálogo de WhatsApp ni de Insta ni nada, cosa que para hablar de dos personas de súper jóvenes podría ser, pero nunca hizo falta, cosa que demuestra que si piensas un poco no hace falta, y digo para los guionistas, ¿eh? Y después como también esos insertos y tal, y como todo el tema de jump cuts, creo que hay como una decisión muy guay que es como de sigue usar cierto lenguaje joven y actual. Por ejemplo, para mí todo el tema de jump cuts o de insertos y tal me recuerda mucho a vídeos de YouTube, ¿sabes? Pero, por ejemplo, no se nos pasaría por la cabeza poner stickers. Y entonces creo como que sí que hay un trabajo ahí de Víctor y como de creación y tal, de diseccionar un poco cuál es realmente la forma y lo formal que hay hoy en día que trascenderá o que sí que marca un estilo, o lo que es pura tendencia que no pasará y entonces no vamos a poner una línea de pensamiento, ¿sabes? Eso. Y ay, te quería decir otra cosa y se me ha olvidado. Bueno, podemos seguir, ya me acordaré. Ya volverá. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Si no, empiezo con anécdotas. No. Anécdotas y chistes, ¿no? Ahora te lo damos todo. Venga. Ahora cada uno va a contar. ¿Qué puedo coger esta birra? ¿No sí, la claro, quieres, no, no Sara? Estoy viendo. No, que el otro día escuché una entrevista vuestra y espera, que apunté porque el título original era Mamarrachas. No, no, eso era una basura total. Eso no, nunca fue. Bueno, vamos a empezar con... No, no, eso estaba fatal. Y era como que ahora hemos dicho todo de cosas buenas de Miguel Ángel, pero Miguel Ángel pensó que Mamarrachas era un buen título. Entonces, bueno, a Jaume se lo dio
con ese título. De hecho, Mamarrachas fue el título de la serie hasta el 1 de noviembre de 2022. O sea, no es que sea... No, pero es que puedo contar cómo nació el título. Es que yo estaba obsesionada, ¿vale? Yo estaba obsesionada porque no se podía llamar Mamarracha por motivos evidentes. O sea, es horrible. Parece una serie de tres players si se llama Mamarracha. Es horrible. Es horrible total. Vamos a celebrar todo. ¿Esto? ¿Por qué? Si es muy gracioso. Yo también lo hago para que se rían. También es una decisión política de hablar así de cine, ¿no? No podemos invitarles a videos y a tres. No, digo así como de risa, ¿no? Porque si no hay que... Como que parece que todo tiene que ser solemne. No. Y las cosas son mucho más random de lo que parece, ¿no? Sí, además nos gusta romper con lo trascendental aquí también. Realmente el tema de Mamarrachas, que parece una broma, pero... Claro, yo cuando vi... El día que vi la primera parte de la serie, con el corte ese, yo iba a ver Mamarrachas. Los cinco primeros episodios... Parece que lo dices y me muero. De Mamarrachas, ¿verdad? Y Miguel Ángel me dijo, mira la serie y después hablaremos de un tema muy delicado. Yo, bueno, no sé qué pasará. Acabo de ver la serie y me dice, ahora entenderás por qué no se puede llamar Mamarrachas. Y era claro, sí, no se puede llamar Mamarrachas. Entonces, busquemos un título. O sea, no se puede llamar Mamarrachas porque, bueno, porque está pasadísimo y porque tal. Pero bueno, tampoco, y hablando en serio, no se puede llamar Mamarrachas porque es algo como de un reality, ¿sabes? O sea, como no. Y estaba muy obsesionada, rollo... Tenemos que encontrar un buen título para la serie, tenemos que encontrar un... O sea, como tengo que hacerle a Miguel Ángel una propuesta que le parezca mucho mejor que Mamarrachas. Pero no nos salía. Y entonces, durante todo el rodaje, fueron a vieron como mil... O sea, vieron como mil propuestas, rollo... Miguel Ángel proponía unos títulos porque eran tope de indies, de cuando él era famoso teniendo un grupo de indie, que no funcionan nada. Belén de repente ponía... A ver, es que el título... O sea, Autodefensa fue una idea mía, entonces estoy muy orgullosa. Belén proponía cosas como el Pablo de Supertweet, que la quiero un montón, pero no tenían sentido porque es algo contextual que pasará. No nos viene bien tener un nombre súper internetero porque ya nos van a decir que somos la generación Z, o sea, no hace falta... Nosotras mismas vayamos ahí. Es que se iba a llamar My Life is My Message, que está fatal. O sea, si se hubiera llamado así, la de Hitkey no se hubiera caído. Y yo me acuerdo que un día estaba, porque me apunté al gimnasio después de Autodefensa, como que quería hacer piscina y tal. Ya no voy al gimnasio, no hago nada de deporte. Pero estaba como en el jacuzzi de mi gimnasio, como así, fatal, tal, no sé qué. Y pensé como que me gustaría hacer como un proyecto mío, porque justo acababa de ver el capítulo de Volver a Casa. Me emocioné un montón y fue como una cosa de que en algún momento quiero seguir como explorando eso tal, bueno, como una movida mía artística y pensaba como, guay, ¿cómo se llamaría? Como tal, no sé qué. Y pensé, guay, se llamaría En Defensa Propia. Y después pensé, guay, Autodefensa es un título porque es como una palabra súper contemporánea pero que se puede resignificar, tal, sé qué, y como tal. Y entonces fui como a montaje por la tarde y les dije, oye, he tenido una super idea de título para una cosa mía, es Autodefensa, tal, no sé qué. Y mira, la gente dice, es buenísimo, tal, lo tenemos. Y pensé, otra idea vendida a puto Autodefensa, ¿sabes? Pero no, es realmente tal. Y bueno, esto estamos en anécdotas y chistes. Sí, si tienes alguno. Pero esto es una super anécdota, ¿no? Bueno, en realidad, yo ya, si tenéis alguna pregunta más concreta, ay, de no, algún capítulo, en familia, ¿no? Por no, eso... Joder, va, porfa. Estará encendido. Vale, hola. Bueno, muchas gracias primero de todo. Yo tengo una reflexión, no sé si es muy una pregunta, pero un poco de lo que estabais hablando antes del tema de generacional, porque evidentemente es una serie muy generacional, y no he podido evitar mirar el público que hay aquí, y creo que no somos de vuestra generación, la mayoría creo que es un poco bastante más. Y, o sea, a mí, personalmente, nosotros, bueno, somos millennials, supongo, tengo un hermano de la generación Z y dije, voy a explorar esta serie para entender cómo piensa mi hermano, porque hace unos años que no entiendo cómo piensa. Entonces, me pareció muy revelador. O sea, no creo que se drogue y así, igual sí, pero no lo sé. Y quería preguntaros un poco qué perfil de público acogida ha tenido esta serie, porque no sé si es que nos interesa a otras generaciones para comprender la vuestra, o si hay algo más allá, si vuestra generación realmente os ha visto a vosotras o ha visto Élite. Como comparación, no sé si es...
Las dos, ¿eh? Aquí sí. Me adelanto yo. Creo que una de las cosas más de autodefensa y parte del éxito es que no ha sido una serie generacional, que solo los chavales hasta 25 años han podido ver. De hecho, hay mucha gente de 40, 45, 45 años y no solo yo, si la generación, o mi generación, que nos criamos en Benicàssim en 2000, por tanto que vivimos nuestra autodefensa a 25 años, a 20 y pocos años, no es porque te sientes identificado, sino que te interesa. Y en cuanto a gente joven, creo que ha funcionado mejor. O sea, ha habido menos prejuicios en gente mayor que en gente joven. Eso es la sensación que he tenido en Filming, por comentarios cercanos y demás, que era como, bueno, la gente era cierto porcentaje de gente, pero por supuesto todo tipo de público, y eso es muy bonito. No, y que, o sea, yo estoy súper de acuerdo que ha habido menos prejuicio en gente mayor que en gente joven. Yo creo que tiene relación con lo que yo decía antes, como de buscarse de roles representados todo el rato, como esta cosa de la identificación, como... Claro, hubo un fenómeno muy heavy, que es que le encantaba a los señores. O sea, les encantaba muchísimo. Arturo Valls está living con la serie. Pablo Iglesias también. Héctor Bellerín, que representa la de los buenos, pero nunca te puedes fiar. No sé, como muchos señores les encantaba la serie, les encantaba. Y un día estaba haciendo una birra y un señor de 40 años me dijo, es que me siento súper identificado. ¿Qué? Hola. No, pero yo digo señor todo el mundo, ¿eh? Tú siente como quieras. Pues un chaval de 40 años me dijo, me siento súper identificado con tu personaje, no sé qué. Y yo pensé, wow. O sea, me parece raro, pero en realidad me quito como esa pose de super Z irónica. No me parece raro, tío, porque creo que realmente es un gran triunfo como que hablamos de cosas que al final atraviesan a todo el mundo, ¿sabes? Y este es como el discurso que todo el mundo quiere tener de su serie. Y todo el mundo cuando vende una peli, cuando vende una serie, dice, al final hablamos de temas universales. Y muchas veces, verdad, y estás hablando de tu mierda. Pero yo creo que nosotros sí que hablamos de cosas que, no porque sean universales, sino porque creo que sí que hay cierta honestidad y entonces, aunque tú no seas exactamente esto, pues sí que te puedes sentir identificado con la contradicción, con hacer las cosas mal, con... Bueno, que, no sé, también plantea como dudas que seguramente te has planteado. No sé, es como... Y también ha acogido muchas mujeres más mayores. También les ha encantado. Y muchos mensajes de... Yo, cuando era joven, también hacía lo mismo, ¿sabes? Que también pensamos que hemos descubierto el mundo, nuestra generación, y la verdad que no, ¿sabes? Yo creo que ha ido algo de cierta parte de la crítica que ha sido agresiva contra la serie y que han utilizado esa idea de que es breve porque que la brevedad va a suceder a la levedad. O sea, es como que la serie es, no es profunda, no tiene capacidad de reflexión. ¿Por qué? Porque están gritando, hacen no sé qué, lo cual es mentira. Y lo cual es muy misógino. Y ha habido críticas que eran... ¿Verdad, no? Ha habido críticas que de alguna manera eran casi como a grito de no, esto es una auténtica basura que nadie lo vea. Y sin ningún tipo de vocación de análisis real de aquello que se estaba contando en la serie. Simplemente es, me caen fatal, son despreciables, quiero hundir todo aquello que han hecho. Yo critico de el medio que sea. Y a mí me sorprendía que gente, digamos, pues, referenciada tirase por esa vía, que me parece muy, muy, muy trabajada y que hice bastante mal de ellos. No sé. Pero eso mola. O sea, como, yo creo como que esta cosa como... O sea, yo digo que es misógino lo de que se nos critique como... por la levedad y por gritar y tal, no sé qué, como de qué mamarrachas. Pero, o sea, realmente me parece que hay un problema de pensar que la reflexión solo puede venir desde un ambiente sosegado y tranquilo y como elitista, no sé qué, tal, tomando un té con la Reina Victoria. Y que eso creo que es un gran problema que tenemos ahora mismo. Y después que como tía, si quieres hablar, o eres súper educada y súper polite y no molestas a nadie, o eres una loca. Entonces, yo pensaba que ese segundo ya estaba asurado porque es bastante básico, se ve que no. Pero, jolín, sí que creo que es como la,
la baza fácil para denostar autodefensa, rollo, uy, sí, son unas gritonas drogadictas, tal, no sé qué, pero es que dice un poco de ti si piensas, o sea, como, si es como tu primera opinión sobre esto. Y realmente me parece como muy guay. Claro, yo no tengo ni idea de la industria ni idea de nada, pero como que estos señores que dicen que son como tan importantes, como tan críticos y tan señores y tan importantes y tan tal, que una serie de dos pipioras tal, no sé qué, les enfade tanto como para hacer un artículo tan evidentemente agresivo y evidentemente poco profesional, ¿sabes? O sea, me hace mucha gracia que haya alguien en tu despacho haciendo como... como y ha habido algo un poco siguiendo lo que apuntabas antes, ¿no? Del tema de autodefensa ganados y manía. ¿Cuánta gente se ha hecho con este país que una serie española ha ganado el premio al mejor festival? Cuando todos hacemos eco, si alguien gana Berlín y celebramos esto en Berlín, incluso en Locarno, en Carlo di Bari, en algunos sitios, aquí no ha sucedido en el tema de la serie. Y es un pelín decepcionante y frustrante, ¿no? Partes desiguales, indiferencia por parte de algunos medios sobre eso, ¿no? Queda muy mal lamentar esto, pero creo que es una reflexión que me parece relevante también. Creo que a veces las series no están jugando en el mismo papel, siendo en un papel muy relevante en nuestra vida como espectadores, pero un papel mucho menos relevante, y no es de industria sin duda, pero menos relevante a nivel de noticia, ¿no? Todo celebrado. Pero a lo mejor no es como una cosa de las series, y a lo mejor hay como que plantear qué relato de país se está dando, ¿no? O sea, quiero decir, como que no sé si es como una cosa de las series. Pero, bueno, me estoy metiendo en un jardín que no sé si me quiero meter, pero como de qué es la voz y qué no, ¿sabes? Y evidentemente no va a ser portada del país algo de autodefensa. ¿Fue una crítica del país, portada del país, de autodefensa? No. Sí, la crítica de... ¿La que yo hice? Era no, el periódico. La que hizo un crítico del país. Ah, pero era una crítica. Una crítica. ¿Una crítica buena o mala? ¿No te acuerdas? La crítica del país. Tío, Jaume, no he leído ni una crítica. Mejor dejarlo así. ¿Alguna otra pregunta? Ah, porfa, que está siendo muy divertido, porfa. ¿Ha habido así algún momento como de crisis, de querer dejarlo, de arrepentirse, o como de una crisis antes del proceso, durante... ¿Muy heavy? No. No, porque, o sea, yo creo, sí que han habido momentos, o sea, yo no lo iba a dejar ni loco, porque yo me agarré a esto como un clavo ardiendo del palo. Es mi última oportunidad en la vida de hacer algo. Pero porque venía de una época de estar muy mal y soy muy dramática. Pero supongo que Miguel Ángel y Irene seguro que habrán tenido algún momento así. Yo he pasado mucha ansiedad. Pero porque... Jolín, el embarazo de Belén fue un tema. Y rodar con poco dinero y poco tiempo tal fue un tema. Y como... Pero no. También nos sentimos súper afortunados y tal. Pero sí que hubieron como muchas crisis. O sea, como de días a acabar llorando, discusiones. Belén y yo momentos de me cago en... puta madre, como... Pero al final creo que también la verdad es que como ha sido tan rápido todo, no hemos tenido tiempo ni de enfadarnos, ¿sabes? Entonces, como ahora a posteriori quizá pienso, hostia, esto fue muy heavy, pero bueno, estábamos todos ya en hay que hacerlo. Sí, yo en nuestra parte sí que durante el periodo del verano, claro, al final nosotros no producimos muchas cosas, hacemos dos Origins al año, como mucho, ¿no? Y recuerdo que mis socios decían, pero ¿estás seguro? Pero si no hay guiones, pero ¿por qué tenemos que apostar por esto? ¿Pero qué ha hecho ese señor? ¿Quiénes son ellas? Era como, constantemente era como la cantinela de se estás equivocando, se estás equivocando. Sale el trailer, mega hate del año. Y es como, te estás equivocando, subió como no sé cuántos decilios más. Hasta que, afortunadamente, se estrenó la serie y fue bien, porque si no, a lo mejor yo no estaría yo aquí. Y estaríamos contando ese tipo de historia. Pero sí, no fue fácil ese momento. Y cuando... Y recuerdo que hicimos un pase en Barcelona para el equipo. ¿Tú estabas en el Soho? No, nunca me invitasteis a estas cosas. Y bueno, hicimos un pase para el equipo, para que tu equipo de filming la viese. Los primeros 5 episodios, claro, no lo había visto nadie. Hubo muchísimo entusiasmo. Y estaban en rough cut, era como, no estaba ni talonado, ni color, ni sonido, ni nada. Y a la mayor parte del equipo le gustó muchísimo, pero aparte de mi equipo interno le pareció espantoso.
Y era como, wow. ¿A quién le pareció espantoso? No te lo diré. Pero era como, o sea, la parte mía de ansiedad de esto va a funcionar, la no sé decir, esto va a funcionar, nuestra apuesta del año va a ir bien. Y bueno, al final todo salió bien, pero sí hubo momentos que no fueron fáciles. Pero supongo que el riesgo también conlleva esto, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, luego nos podemos quedar aquí tomando algo y hacer las preguntas más complicadas fuera de cámara. Y nada, pues muchas gracias a los dos por venir a video. Joder, eso muy guay, muchas gracias. Nada, igual. Muchas gracias. Cerramos, tenemos un clip para cerrar y nada, cerramos celebrando el premio y dando las gracias con Ben y con Berta en pantalla. Gracias a todos por venir. Gracias. Te lo juro, no hay nada de comer en la nevera, hay como un ketchup y un yogur. Belén, parecemos dos vagabundas, ve, en serio, tía. Hemos tocado fondísimo, tía. Pero fondísimo. Va, en serio, muy en serio, o sea, lo vamos a dejar las drogas ya. Es que ni coca, ni keta, ni speed, ni LSD, ni porros, ni marihuana, ni M, ni opio, ni GHD, ni nada. También estoy aprendiendo a deconstruir mi masculinidad y lo importante es cómo posicionarse y el feminismo. Súper importante el feminismo. ¿Qué crees que es más importante ahora mismo? ¿El feminismo o el ecologismo? Llevo toda una vida subiendo los egos de todos los hombres de los que me enamoro y es que creo que tampoco os merecéis vivir vosotros una mentira. Tía, no sé, a mí me pone muy cachonda de verdad. Es como ir a misa, tía. Como que ya sabes lo que va a pasar. Pues eso, polla dura es como follar, correrse. O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, todo, tucu, 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 tucu. No vas a cumplir ninguno de tus sueños, el mundo tiene más talento que tú, todo el mundo tiene más suerte que tú. Y de repente como que me pongo a llorar, saco como en espacios públicos super random. Es un poco de agua. Que no quiero nada, joder. Ya, pírate, ¿eh? Pírate ya. ¿Pero qué quieres? ¿Que seas buena obra del día o qué? ¿Que eres el puto Jordi Évole? Yo cuando pienso en el meu funeral, siempre pienso en la gente que vendrá. Será un funeral increíble. Será como una festa. Em fa una mica de fomo no estar. Siempre puede pasar más, ¿no? Una noche de fiesta, ¿cuándo acaba? No acaba nunca porque es que siempre pueden estar pasando cosas. Es que la vida es igual. En algún momento vas a tener que ir a dormir. Berta. ¿Qué, tía? Hoy hay rave en Montjuïc, tía. Bueno, ahora que no sabemos de memoria el tráiler, vamos a hacer preguntas al público. No, yo quiero hacer una pregunta. Si alguien quiere contestarla, es curiosidad. ¿Cuál ha sido, de quien haya visto la serie, ¿cuál es vuestro episodio favorito? ¿El que más os ha gustado y el que menos os ha gustado de la serie? Y ahora que lo digan todos a vez y no entendemos. No, ¿alguien se anima, a decir, el suyo? ¿Es el que más te gusta? O sea, hemos hablado poquísimo de esto. Es verdad. Pero, por ejemplo, ese es el episodio que menos me gusta a mí. Sí. Mira, es curioso eso. ¿Ah, sí? Sí. Ha dicho el de los directores que abusan de las actrices. A mí también, o sea, no es mi favorito, ¿eh? O sea, creo que es como el más necesario, pero me parece el más obvio. Sí, de hecho es un problema. El episodio es... ¿Está encendido el blog? Sí. El episodio... ¿Cómo se llama el episodio? ¿Cómo se llama ahora? Actos colectivos. Actos colectivos. También es mío el título, tuve que luchar mucho. Sí. Has tenido títulos mejores. Es uno de esos episodios a los que se le fue quitando capa de obviedad. O sea, era como el primer montaje encima duraba un par de minutos más, o tres o cuatro minutos más. Es que era una turra. Era como, ya hemos, lo que queríamos decir, ya hemos dicho en un momento del episodio, no hace falta repetir más. Total. Y creo que también se benefició de eso, pero creo que un par de capas menos también era mejor. Pero al final, ¿y el que menos ha gustado? Espérate, dilo, claro. Dilo. Estamos acostumbrados a hate. Hombre, dilo, por favor. Perdón. Sí, me ha salido rápido el horror, pero bueno, igual, no sé, igual el de blanco y negro que el de... Es que eso fue una patillada total, ¿eh? O sea, es que... No, ¿lo puedo contar? No es malo, es el peor. Si quieres darlo. O sea, el peor no significa que sea malo, pero... No, es que fue una patillada total. O sea, ahora está muy bien tener como en la serie como una escena que es como copiando a Pasolini y tal, pero porque nos da como cierta tal...
pero en realidad tenía que ser un capítulo de material de archivo de Belén que tenía. Era chulísimo y era como Belén, como que tenía unos vídeos super guays que se grababa como desde adolescente hasta ahora y entonces como su relación con la música y no sé qué, pero claro, Belén estaba como en el último trimestre del embarazo a punto de parir, no nos cogía el teléfono porque estaba muy sobrepasada y estábamos en la sala de montaje locos y teníamos ese recorte de, o sea, como eso rodado de Pasolini, que en realidad tenía que ir en el último capítulo de Buscando After. Y como el camino del after se tenían como que intercalar estas imágenes y estas declaraciones. Pero no funcionaba porque funciona muy bien el capítulo de Buscando After solo como de la noche y tal, y como con más silencio y más reposo. Y entonces teníamos este material, Víctor lo montó como de tal, bueno, vale, tenemos que mandar a filming 10 capítulos, pues esto, ¡pam! Claramente, tal. Pero hay mucha gente que le encanta. Curiosamente, habíamos anunciado que tendría 10 episodios, cuando, claro, estaban inmontados los 10, y nos dimos cuenta que realmente solo teníamos 9 y que faltaba un último episodio, decidimos que, bueno, se construyó. Y creo que, o sea, el episodio funciona, es verdad, claro, es como una reza, y lo pusimos en noveno porque era cuando llegabas hasta allí y era por uno no voy a parar. O sea, que de repente lo pones a mitad y dices, uff, ¿por dónde voy? No, y sí que es verdad que, o sea, como en general de la serie, yo creo que se agradece esta rareza y que queda bien y que es guay, ¿eh? O sea, como a mí me gusta de verdad, más allá de que fuera una patillada. Pero me sorprende cuando mucha gente me dice como, buah, es mi favorito, y pienso, ¿en serio? A ver, me habéis hecho elegir, ¿eh? O sea, claro, claro. Sí, me habéis forzado a elegir. Claro, ¿alguien más? ¿Alguien más se anima? ¿Ese soy yo? Es mi favorito total. Es mi favorito total. Yo lloro siempre que veo este capítulo. Es muy bueno. Tú lo odias, este. Bueno, ya sé, ya lo he dicho. Ese. ¿Alguien más se anima a decir algún favorito? ¿No? Bueno, quien no haya visto la serie, ahí tenéis 10 episodios para verla. En filming. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí cerramos con el clip de agradecimiento y seguimos hablando. Y nada, veremos pronto Self-Tape. Y esperamos teneros también con vuestros próximos proyectos de vuelta en el laboratorio. Muchas gracias. Gracias. Las básicas. Muchas gracias.